La realidad es que aquí es un mensaje bien claro para quien busca o quiere delinquir, ¿no? Que sepa que va a haber prisión preventiva a quien cometa un delito en otros delitos que no estaban tipificados antes con este tipo de sanción o con este tipo de medida cautelar, pues es muy positivo, ¿no? Es tanto preventivo, disuasivo y pues evidentemente permitirá en términos legales pues generar mejores carpetas de investigación. ¿Esto les obliga a duplicar sus fuerzas, a cambiar algún esquema? De entrada, pues Guanajuato tiene un sistema penitenciario eficiente y suficiente. No hay un tema de sobrepoblación, estamos en muy buenos números. ¿Qué va a permitir esto? Pues que seamos más eficaces en procuración de justicia y que también aquí un punto indispensable e importante, que la gente sepa que tiene la confianza para denunciar, porque si se fijan hay delitos muy particulares como robo a casa domicilio en donde la gente no hace nada porque no ocurre nada o esa es su percepción, decirles que sí va a ocurrir es un tema de índole federal y aquí también quiero agregar algo importante en el tema de robo de hidrocarburos. Hay que tener en cuenta, y creo que este es un mensaje bien claro también para la ciudadanía, que se trata de un delito federal que involucra no solamente a quien extrae el combustible o el hidrocarburo, también involucra a quien lo almacena, a quien lo vende y también a quien lo compra. Y aquí creo que el punto que nos corresponde a nosotros como ciudadanía es tener mucho cuidado en ese tipo de temas y tener bien presente que quien compra hidrocarburo ilícito es también culpable de un delito federal.